Profe, ¿cuál es el balance, el análisis que hace de este triunfo el día de hoy ante el equipo de Atlas? Bueno, un triunfo creo que justo, necesario, porque para nosotros era una final y nos quedan dos más. El enfrentar a Atlas tiene alguna particularidad en el juego que a nosotros siempre nos complica, porque juegan con un 9 de espalda al arco, que lo tratan de utilizar mucho en pelotas largas y en pelotas divididas. Y bueno, cuando tomamos los rebotes o tomamos el control, bueno, manejamos bien la pelota, hicimos buenas transiciones, generamos unas cuantas situaciones, pudimos convertir dos, así que nos deja muy conforme. Como digo siempre, situaciones para mejorar también, en el juego y en el volumen, pero mantuvimos el cero, fuimos efectivos y tuvimos creo que varias situaciones de gol y nos dejan una posición expectante y obviamente que precisamos cerrar bien el campeonato para tratar de posicionarnos en la liguilla. Recordamos, quien guste preguntar puede levantar la mano virtualmente en la sala de conferencia y le damos la palabra. Agradecemos el tiempo. Bueno, del muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Terminamos.